Y miles de ciudadanos continúan acudiendo al malecón de acá, de la capital, a disfrutar de las 12 piscinas que instaló la alcaldía del Distrito Nacional. Mientras que el jefe del Cuerpo de Bomberos, Guillermo García, afirmó que todo ha transcurrido hasta ahora sin eventos que lamentar. Leyton Mejía se trasladó allá, nos dice más. Los vacacionistas aprovecharon la oportunidad que le brinda la alcaldía del Distrito Nacional para disfrutar de todos los atractivos que le ofrece la quinta versión de Guivia 2016. Mientras que el jefe de los bomberos, Guillermo García, dijo que las 8 piscinas fueron adecuadas para los niños y 4 para adultos y que hasta ahora la ciudadanía ha disfrutado con mucho orden. Mire cómo estamos hoy abarrotados de personas en estos 300 metros que prepara el ayuntamiento. No hemos tenido, gracias a Dios, el comportamiento de las personas siempre, de los que vienen aquí, entienden que esto es preparado para ellos. Y así mismo hay un respeto de ellos hacia nosotros y de nosotros los que estamos trabajando hacia ellos. Este año, Guivia Semana Santa 2016 tiene como novedad un festival cristiano, además de una amplia área de juegos inflables para los niños y competencia de voleibol. Atractivos que disfrutan los vacacionistas. Sí, está muy bien organizado y todo, y hay un ambiente sano, muy lindo. Gracias a Dios está todo bien, nos sentimos muy bien entre familia, gozando, compartiendo. Quiero conocer la piscina, que primera vez, espero que sí, porque veo que está bien organizado. Hay mucha organización, lo hicieron este año perfectamente bien y que siga hacia adelante. Unos 400 agentes policiales se mantendrán en el lugar con la finalidad de preservar la integridad física de todos los presentes, mientras la ciudadanía disfruta de juegos, luces, tarimas para espectáculo y 60 baños en la versión de Guivia 2016 y que se prolongará hasta el domingo 27 a las 6 de la tarde. Leyton Mejía, NCDN.